yo me acuerdo perfectamente de cuando el delegado de Juventud, Jesús, nos convocó para la primera reunión en la que se oyó hablar de la JMJ Madrid 2011. Fue como, bueno, he estado en una reunión de delegados, nos han dicho que esperan unos 5.000 jóvenes en Santander y bueno, yo nunca he estado en una jornada mundial de la juventud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, pues ahí estábamos, pues los que habíamos conformado la delegación desde entonces, nada que ver con el gran equipo que ha surgido de organizar este gran evento. Y empezamos a pensar, ¿y cómo será? ¿Y quién vendrá? ¿Y qué habrá que preparar? Y bueno, pues hubo gente que estuvo hablando de otras jornadas, de cómo... Pero ya en el año 2009 se empezaba a respirar el ambiente de JMJ y empezábamos a preguntarnos qué es lo que iba a suceder. Bueno, pues cuando Jesús nos dio la noticia que se iban a acoger en Cantabria más de 5.000 jóvenes, nos planteamos que necesitábamos muchísima ayuda, no solamente de la gente de delegación, ¿no? Entonces, pues pensamos que toda la gente de fuera de Santander también ayudaba y tenía que colaborar con nosotros, y formamos los equipos locales. Les pedimos ayuda, les informamos durante todo el año, hicimos diferentes grupos, cada uno hizo un planteamiento de todas las actividades que iban a realizar durante ese año, y tenemos que estar muy agradecidos porque gracias a todos ellos pues ha salido bastante bien lo que ha sido la JMJ en Santander. Ahora nos hemos dado cuenta que esto no puede parar aquí, y los frutos que siempre se hablan de la JMJ, pues los vamos a recoger en Santander gracias a los equipos locales, y Cantabria va a ser una gran simiente de nuevos voluntarios, nuevos trabajadores en la diócesis. A mediados de septiembre de este año pasado, tuvimos la dicha de que pues desde Oviedo nos llegase la Cruz de los Jóvenes junto con el icono de Santa María que regaló el Papa Juan Pablo II a los jóvenes. Fuimos allá a Oviedo y nos recibió allí pues toda la delegación de juventud de allí y su obispo, ¿no? Después de la misa pues hicimos ese paso, ¿no?, del testigo de la cruz, y pues con esas ganas, ¿no?, de hacer presente lo que es la cruz, el sacrificio de Jesucristo en medio de todos los jóvenes de nuestra diócesis. Hicimos un itinerario muy cargado de oraciones y pasando por casi toda la geografía cántabra, ¿no? No queríamos que nadie se perdiese la oportunidad de poder adorar, de poder besar la cruz, ¿no?, de los jóvenes. Y que eso, pues que ningún joven se quedase con esa espinita clavada, ¿no? La peregrinación de la cruz el año pasado fue un momento muy importante en mi vida, porque fue como si empezara ya desde ese momento la JMJ. Fueron demasiadas experiencias juntas en tan poco tiempo, fue una semana muy intensa, y pude tener presente a Dios en cada uno de los momentos que participé en las oraciones, y fue muy especial para mí. Bueno, una vez acabada la peregrinación de la cruz, llega el gran momento, la preparación de los días en la diócesis. Por toda la diócesis se nos presenta un gran reto. Como mis compañeros os han comentado antes, debemos acoger a 5.000 personas. Un hecho único en nuestra historia como iglesia. ¿Seremos capaces? Pues a lo largo de esos días, los primeros frutos de la JMJ ven la luz. Directamente se constituyen los 16 equipos locales, que en un primer momento, desde el equipo de la delegación, pensamos que era muy complicado, porque realidades tan distintas a lo largo de la diócesis pudieran empezar a trabajar juntas. Hasta ahora, cada parroquia trabajaba de manera individual, pero ante este gran reto, tenemos que trabajar unidos. Se constituyen los 16 equipos y empezamos a prepararlo. Poco a poco, la preparación va dando los primeros frutos. Se preparan las actividades, se prepara la acogida, se prepara todo el tema de logística. Somos capaces de acoger a las 5.000 personas. Al final solamente van a venir 480, pero si hubiéramos tenido que acoger a los 5.000 hubiéramos sido capaces. Bueno, en mi caso he sido familia de acogida. Antes de serlo, no tenía muy claro qué iba a conllevarnos, qué nos iba a aportar, qué no nos iba a aportar. Está claro que todos estábamos muy ilusionados con la jornada, pero en mi caso he estado más ilusionada con los días en las diócesis. Por el hecho, en Madrid he vivido, he ido el fin de semana, he vivido mucho,
pero creo que mi gran experiencia ha sido los días en las diócesis. Ha sido impresionante cómo ellos han llegado hacia nosotros, cómo ellos hemos sentido que ellos eran los que nos estaban acogiendo, no nosotros a ellos. Esa alegría, esa felicidad, cómo te hacían sentir. O sea, ellos te hacían sentirte a gusto, a ti en tu propia casa, que eras tú que intentabas hacerle sentir a ellos. Entonces yo creo que ha sido una experiencia impresionante. En mi familia concretamente, mis padres están encantados. No hemos convivido mucho con ellos porque al final el programa está muy marcado, muy cerrado, pero ha sido muy, muy importante. Bueno, yo en el Lignum Crucis participé como voluntario, pero en la procesión con la cruz pude encontrarme a 5.000 jóvenes, unos rezando, otros cantando, otros confesándose, pero todos con el mismo sentimiento, siguiendo a la cruz y con alegría, con gente mayor de aquí de Santander y jóvenes. Pues la vigilia fue el culmen de los días en las diócesis y de ese anuncio, ¿no?, del 2008 de que nos vamos a Madrid, ¿no? Estuvo genial, muy bien preparada por todos los voluntarios de la diócesis. Vino cantidad de gente de toda Cantabria a participar en una magnífica exposición del Santísimo, acompañados con el mayor trozo de la Cruz de Cristo, ¿no?, el Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana. Participaron, bueno, el coro diocesano, que cantó genial, como siempre, y que ahora pues seguirá trabajando, ¿no?, en la diócesis y apoyando las celebraciones. Bueno, pues después de la vigilia que tuvimos el domingo por la tarde, por la noche, fuimos a dormir, descansaron los que pudieron y por la mañana nos reunimos todos y tenemos que dar las gracias a los padres agustinos que nos dejaron su colegio para hacer tanto la bienvenida como la despedida de los días en las diócesis. Y también tuvimos la suerte que nos dejaron la carpa del circo que estaba allí y celebramos en ese lugar tan mágico que suele ser y representar para todo el mundo, ¿no?, la Eucaristía de Envío. Y fue maravilloso el ver cómo estábamos reunidos ya los 500 jóvenes que habían estado en toda Cantabria, los voluntarios y toda la gente que íbamos hacia Madrid, expectantes y con esos nervios del viaje, pero con esa alegría de todo lo vivido durante esos días, y fue una experiencia muy grata para todos. Bueno, pues después de todos los días en la diócesis llegó el momento de irse a Madrid. Yo no pude participar en los días en la diócesis porque ya estaba en Madrid, porque me fui como voluntaria allí. Fui una de las 30.000 personas que llevaba aquel polo verde con la V gigante en la espalda, y la verdad es que mi experiencia como voluntaria allí en Madrid fue una pasada. Trabajamos muchísimo, yo iba con el grupo de discapacidad auditiva, porque soy intérprete de lengua de signos, y bueno, la verdad es que fue genial. Pues durante nuestra estancia en Madrid pudimos asistir todos los días a las catequesis de los obispos, ¿no?, hasta el viernes. Tuvimos la oportunidad de poder profundizar en nuestra fe, de poder profundizar también en los pasajes que nos proponía la liturgia, ¿no?, de esos días, para también estar un poco, como decía el Papa también, ¿no?, arraigados en la fe, pero es una fe que es la fe que los apóstoles transmitieron también a los obispos, sus sucesores, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, tuve la experiencia pues de estar pues con diferentes obispos, ¿no?, y el viernes sí que pues hay que reseñar que nos tocó estar con nuestro obispo, con don Vicente, en Carabanchel, y la verdad que fue muy bonito verle hablar, pero de un modo que no estábamos habituados, ¿no?, a oírle hablar. A mí me impresionó mucho cuando dijo que nosotros, con Jesucristo, somos mayoría aplastante, ¿no? O sea, esa fue una cosa que se me quedó grabada, ¿no? Lo dijo encima con un tono que yo creo que a todos nos quedó, ¿no?, que parecía que estaba ahí el mazo, ¿no?, aplastando. Y la verdad que fue una cosa que viví muy, 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 muy desde dentro, ¿no? Después también, así a reseñar dentro de toda nuestra estancia en Madrid, yo pues como seminarista también asistía a la misa del Papa con los seminaristas. Y a mí me sorprendió, bueno, de las cosas que dijo, hubo una que dijo que, bueno, pues que el sacerdote tiene que vivir y tiene que proponerse vivir una vida sin complejos, ¿no?, una vida sin mediocridad, ¿no? Y pues ese ánimo, ¿no?, que él nos daba, y que si Dios quiere algo, Dios nos quiere para esta misión, pues él pondrá el medio, ¿no? O sea, no, ante las dificultades que pueda haber, él siempre estará para dar ese ánimo, ¿no?
y eso es lo que yo me quedo de ese mensaje. Bueno, pues el martes comenzó la jornada mundial, ¿no? Con una misa preciosa en Cibeles, preciosa pero con mucho calor, ¿no? Nos asamos del sol de Madrid, ¿no? Notamos por primera vez ese fuego, ¿no? El fuego que desprendía la Jornada Mundial de la Juventud, sin duda. Los días siguientes se transcurrieron entre catequesis, ¿no? Tres catequesis en la que el viernes asistimos a la de Don Vicente, nuestro obispo, y participamos, bueno, pues de la Eucaristía y demás, ¿no? Por las tardes era tiempo libre y sobre todo, pues las actividades en el Retiro, el Parque del Retiro, donde se desarrolló la fiesta del perdón, ¿no? Esos 200 confesionarios que no dejaban de entrar y salir gente. Aquí en la diócesis algún sacerdote se ha pasado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin levantarse confesando, ¿no? Un récord casi de confesiones. Y por la noche pues participábamos sobre todo en conciertos, ¿no? De música católica joven, cantautores y también alguna vigilia de adoración. Pero sobre todo la vigilia de adoración fue el sábado, ¿no? Donde, bueno, pues nos mojamos, pero bien, ¿eh? Sí, pero da igual que te mojases que no, ¿no? Porque la gente, lo mismo que tenía ese silencio de oración, de respeto, pues en ese momento que dijimos, ¿tenemos que salir corriendo o qué va a ser esto, no? Pues fue cantar, seguir orando, seguir todos unidos y seguir celebrando ese momento. Y es que daba igual que estuvieras cansado que no. Daba igual que hablases chino, coreano, japonés, yo qué sé, es que te hablaban en todos los idiomas, pero todo el mundo tenía una sonrisa y todo el mundo tenía un gesto, ¿verdad? Para ti y daba igual. Allí nadie se movía, solo daban saltos. Sí, todo el mundo solo bailando alrededor nuestro y nosotros metidos debajo de un paraguas diciendo, por favor, que llueve muchísimo. Sí, yo, pero fue genial. En Benedicto XVI, en la misa de despedida, ¿no?, de clausura de la JMJ, nos dijo a los jóvenes, ¿no?, pues unas palabras que son así también para el recuerdo y para poner en práctica, ¿no? Nos dijo que cuando fuésemos a nuestros lugares, que qué íbamos a decirles a los demás, ¿no?, que qué íbamos a hacer, ¿no?, que íbamos a... ¿Qué había cambiado en nuestras vidas, ¿no? Y dar testimonio, ¿no? Nos invitó, yo creo, que a dar testimonio, ¿no? El ahora qué, ¿no? Pues que en nuestro día a día que demos testimonio, ¿no?, de ese Jesucristo crucificado, ¿no?, en la cruz de los jóvenes que llevamos también aquí en nuestra diócesis y pudimos tocar y pudimos cargar, pues ese llevarle, ¿no?, llevar a Jesucristo también en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Yo eso es un mensaje que nos deja para poner hoy en práctica, ¿no? Que el mundo necesita testigos, no maestros. Bueno, y después de todo este y ahora qué, pues seguiremos con actividades ya habituales que tenía la delegación de juventud, pues por ejemplo, las oraciones de jóvenes de los primeros viernes de mes en la catedral, que además durante este curso se va a trabajar un poco una línea de las palabras de Benedicto durante la JMJ, se seguirán haciendo pues retiros de jóvenes, volveremos a retomar las jornadas diocesanas de jóvenes en Corbán, que tanto éxito han tenido en otras ediciones. Y bueno, para todo esto, pues toda la información que se quiera encontrar está en internet, en la página web de la delegación, que es www.enredateconnosotros.org. Y nada, pues que todos los jóvenes de la diócesis, todo aquel que se anime, está invitado a participar con nosotros. Una de las novedades que también tendremos este año es la Asociación Universitaria Kairós. El mundo de la universidad es uno de los grandes retos que desde la pastoral se nos ha presentado a lo largo de este tiempo. Durante la preparación de la JMJ hemos visto que los jóvenes están en los institutos y están en la universidad. Debemos acercarnos a ellos y por eso hemos creado esta asociación a la cual todos los universitarios estáis invitados y esperamos que os unáis. Es decir, a lo largo de este año presentaremos un poquitín las distintas actividades que podremos realizar. Os podéis poner en contacto con nosotros a través de la página web que os ha comentado antes mi compañera Raquel. La Parroquia de la Anunciación ha surgido un nuevo proyecto que, bueno, no sabemos cómo funcionará. Esperamos que bien y desde aquí invitamos a todas las personas jóvenes y no jóvenes que quieran asistir. Es el proyecto Adorar. A partir del 13 de octubre, todos los jueves, celebraremos a las 8:30 la Eucaristía y tendremos una oración de adoración que se prolongará hasta las 11 de la noche.
no significa que haya que estar las dos horas, sino que durante ese tiempo pues se puede pasar por la parroquia, podemos gastar un ratito de nuestro tiempo delante del Señor, proponerle nuestras pues lo que necesitamos, lo que queremos darle gracias, y queremos que sea algo que esté en el centro de Santander y que todas las noches pues haya un poco de luz. Y ahora, mirando al futuro, pues ¿qué queda? Pues nos queda un regusto, como una llama ahí, que todo el mundo dice, es que no se puede apagar esa llama. Y tenemos que pensar cómo hacer que esa llama no se apague. Por de pronto, lo que tenemos que hacer es vernos y querernos y sonreírnos y hablarnos y todo eso. Luego hay que reflexionar y pensar, y pensar cómo podemos ofrecer a los jóvenes el Evangelio y cómo lo podemos vivir nosotros. Y me parece que una de las cosas que más ha impactado de todo esto ha sido la dimensión espiritual, ¿no? Cuando hablábamos de los peregrinos que nos han visitado, de lo que hemos visto en Madrid y todo eso, todo el mundo sorprendido y dice, ¡jo, cómo se arrodilla la gente! ¿Con qué fervor está en la oración? Todo eso. Pues yo creo que eso nos da una pista de que a lo mejor tenemos que cuidar esa experiencia de Dios, para que todo el trabajo y todo lo que hagamos pues sea de Dios y sea una palabra de Dios, ¿no? Estamos en el año de la palabra de Dios, pues que realmente la vida de los jóvenes que están en contacto con el Señor, pues su vida sea también una palabra de Dios y sea el Evangelio que puedan leer con sus obras, con su sonrisa, con su moda, con su todo, lo puedan leer otros jóvenes. El obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, inició este domingo su sexta visita pastoral, esta vez en la comarca del Besaya. Monseñor Vicente celebró el acto de apertura solemne de la visita pastoral en el santuario de las Caldas de Besaya, visita que se prolongará hasta el 13 de noviembre. Durante las próximas semanas, el prelado recorrerá la comarca del Besaya, que corresponde al arciprestazgo de San Vicente Mártir. El obispo tiene un largo camino que emprender por las 31 parroquias y los 19.000 habitantes. Así también tendrá la oportunidad de acercarse a la realidad de los pueblos como Corrales, Arenas de Iguña, Mata, Molledo, Iguña, Cieza, entre otros. El obispo ha manifestado su interés personal por conocer directamente la realidad de la comarca y sus gentes, a través de visitas en institutos, colegios, residencias de ancianos, fábricas, corporaciones municipales, y se acercará personalmente a visitar casas donde viven enfermos. Durante la celebración, donde el obispo estuvo acompañado por el arcipreste José Luis Sánchez Crespo, sacerdotes y religiosos de la comarca, ha destacado que espera que la justicia, la misericordia y la caridad con los pobres sean, entre otros, los frutos de la visita pastoral. El Señor espera de nosotros la bondad, la justicia, la nobleza de corazón, el amor, la misericordia y la caridad con los pobres, una vida santa, agradable a Dios. Estos serán también, sin duda, así lo deseo y espero, los frutos de esta santa visita pastoral a este querido arciprestado de San Vicente Mártir. Por otro lado, subrayó que la finalidad de la visita pastoral no debe ser entendida como un acto protocolario, sino en clave de fe. También, y con motivo del primer domingo de octubre, celebramos la fiesta del Rosario, fiesta de la Rosa, a la que el obispo dedicó unas palabras, y la celebración finalizó con una procesión recorriendo el santuario de las Caldas. Entre el lunes 3 y el viernes 7 de octubre está teniendo lugar en la diócesis de Santander la Semana Bíblica Diocesana. Las parroquias de la diócesis convocan esta semana a todas las personas que quieran abrir la vida a la Palabra de Dios. Dentro del marco de la Programación Pastoral 2011-2012, se ha organizado una semana de sensibilización bíblica en respuesta a la exhortación Verbum Domini del Papa Benedicto XVI. Esta semana, la Biblia está posibilitando a los fieles conocer, llamar la Palabra de Dios,
seguir creciendo en los grupos bíblicos de la diócesis y escuchar lo que Dios hoy nos quiere decir. El próximo viernes 7 de octubre, Monseñor Vicente Jiménez Zamora celebra la oración con los jóvenes de la diócesis a las 8 de la tarde en la catedral. Y da comienzo el curso académico 2011-2012 el próximo lunes 10 de octubre a las 7 de la tarde en el seminario de Corbán. El acto será presidido por el obispo de Santander y contará con la Eucaristía, lectura de la memoria 2010-2011 y la lección inaugural Experiencia de Dios y crecimiento personal de la mano de la teóloga doña Lourdes González Aristigueta. Otro año más da comienzo el aula de teología. El primer ciclo con el nombre La acción salvadora de Dios en y por Jesús Cristo y Señor dará comienzo el próximo martes 11 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas con la conferencia Las Confesiones de Fe en el Nuevo Testamento. La conferencia será impartida por Santiago Guijarro Oporto, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Y el próximo 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora Virgen del Pilar, tendrán lugar a las 6 de la tarde en la catedral las ordenaciones sacerdotales de Manuel Ángel Romero e Hilario Obregón Ruiz. La ceremonia estará presidida por Monseñor Vicente Jiménez Zamora, obispo de Santander. Y el próximo lunes, 10 de octubre a las 8 de la tarde, el sacerdote e historiador Joaquín González Echegaray presentará en el Ateneo de Santander el libro Cartas de un naviero en tiempos de Nerón.